Hola Tauro, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida un día más a todos mis queridísimos Tauro, a este vuestro canal, a Tarot Alma Gitana. Tauro, mis amores, en el día de hoy estamos compartiendo lecturas y predicciones de semana entrante, comenzando como siempre por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café. Recordarte, Tauro, que son lecturas muy generales, por ello debéis de tener esto en cuenta, debéis de ir tomando y cogiendo solamente todo lo que tenga que ver contigo, irlo adaptando a tu situación. Lo que no te resuene, suéltalo, déjaselo al universo, Tauro, toma solo lo que te resuene. Son lecturas también atemporales, a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad, por ello puede haber personas de Tauro que hoy veáis el vídeo, no resuene nada, lo veáis tal vez pasados unos días, unas semanas, Tauro, y os esté resonando todo, casi todo, eso pasa. Tauro, muchísimas gracias por vuestro cariño, like y visualizaciones, gracias también a todos mis antiguos suscriptores y gracias y bienvenidos a los nuevos. A quienes no lo estéis, os invito a que desde ya os suscribáis gratis y sin compromiso. Eso es algo importantísimo, Tauro, como también lo es el hecho de que actives la campanita en cada vídeo que tú veas, porque así YouTube te podrá, enviar ese mensajito cada vez que yo suba contenido a este tu canal y así no te perderás nada. Dicho todo esto, Tauro, comenzamos. Y vamos a comenzar con lo que tiene que ver con tu salud, con esa orientación, mejor dicho, con esa, sí, bueno, con la salud, orientación preventiva, jamás y nunca diagnósticos, Tauro, puesto que yo no soy facultativo y los diagnósticos son los facultativos quienes los tienen que dar. Por lo tanto, vamos a comenzar, es simple y llanamente para que tú sepas a qué punto de tu organismo, Tauro, deberás prestar más atención semana entrante. Aquí me están hablando para un grupo de Tauro en concreto, la simbología de tu café y mis guías espirituales de situación de molestias de tipo muscular, de tema de tendones o de molestias musculares, en algunos de los casos, porque a lo mejor algunos de vosotros ya venís tiempo padeciendo de esta situación y en otros de los casos, Tauro, porque tal vez a lo mejor no estás haciendo el ejercicio suficiente, estás haciendo tal vez últimamente una vida más sedentaria, más rutinaria y entonces esto está haciendo que a lo mejor tu tema muscular se vea resentido. Se te recomienda hacer ejercicio en el caso de los que no lo hagáis. De todos modos, consulta esta situación con tu médico, con tu especialista. Aquí dicen también, Tauro, que debéis de consultar con vuestro especialista la situación del sueño, porque hay ciertos bastantes desajustes en el sueño, te cuesta muchísimo coger el sueño, te duermes a lo mejor a las tantas de la madrugada. Y cuando conseguís conciliar el sueño no hay un descanso, no se descansa lo suficientemente en el transcurso de tu sueño. Molestias también en ambas manos o dedos de ambas manos o muñecas o antebrazos, incluso algunos de mis Tauro. Pero en definitiva, Tauro, no se ven situaciones negativas y además yo veo aquí que siempre y cuando hagáis caso de vuestro facultativo, es decir, de bueno, pues tomar esos medicamentos, llevar a cabo ese tratamiento, ¿no? Que tu facultativo te esté indicando, eso es importantísimo. Aquí se va a estar experimentando una gran mejoría, ¿de acuerdo? Eso que lo sepáis para vuestra tranquilidad, mis Tauro. Tauro, lo que se refiere a situación laboral, quienes ya tenéis buena estabilidad, así vais a permanecer semana entrante. Quienes estáis optando por cambiar o hacer un cambio dentro de la misma empresa o a otra diferente, tendréis esa gran y buenísima oportunidad, muchos de mis Tauros, semana entrante. Es una semana positiva para cambios. Y algunos de mis Tauros también puede que estéis llevando a cabo algún viaje, algún desplazamiento por motivos laborales, ¿no? Tanto si tienes empresa propia, Tauro, como si trabajas por cuenta ajena. Hay un grupo de Tauro que estáis en búsqueda de empleo que se van a estar comunicando contigo semana entrante, donde lo que se te viene ofreciendo te va a aportar ese puesto de trabajo, muy buena estabilidad, aunque en principio sean contratos más cortitos, pero aquí dicen que estarán contentos contigo y se te irán renovando. Tauro, aquí me dicen también, aunque ahora no estamos hablando de la salud, pero me dicen los guías y puedo ver también, me aparece aquí en el café, muchas molestias en vuestra espalda, a lo largo de vuestra columna, para otro grupo de mis Tauro.
Esto también debéis de ir a vuestro médico, aunque dicen que algunos de vosotros ya estáis en tratamiento o en esa fase, ¿no? Esperando a que te hagan esa prueba o esas pruebas médicas o esperando esa cita, con tu especialista en traumatología. Aquí hablan también esa estabilidad que un grupo de Mistaduro lleváis tanto tiempo esperando porque no te termina o no te ha terminado de cuajar ningún empleo. Ahora te vienen llamando de un sitio que te vienen dando bastante buena estabilidad. Hola, Alex. Si escucháis algo, es Alex, es mi gatito. Ya es muy viejito, ya es muy mayor, Tauro. Y bueno, pues ya sabéis, ya cuando son tan viejitos, pues ya se ponen como niños, ¿no? Es que son como bebés. Bueno, yo lo adoro, para mí es mi bebé. Bueno, mis amores, entonces viene buenísima, buenísima estabilidad, incluso viene a nivel laboral una comunicación de una empresa donde tú ya trabajaste, Tauro, o donde tú dejaste, en otros de los casos, tu currículum, hiciste la entrevista y aquí te vienen llamando, ¿vale? Tauro, que tenéis empresa propia, se ve una semana bastante buena. Si te están debiendo algún dinero, te lo dan. Si tú has solicitado un dinero, un préstamo, te lo van a estar aprobando. Algunos de mis Tauro con empresa propia estáis en vías de adquirir un nuevo vehículo. Si ya tenéis vehículo en esa vuestra empresa, o a lo mejor estás necesitando una camioneta o un vehículo apropiado para repartos, si tú estás haciendo repartos de productos o te los está haciendo algún empleado, lo que quiera que sea. Pero yo veo aquí también que vais a estar adquiriendo un dinero que habéis solicitado o en plan de ayuda a alguna autonomía estatal o en otros de los casos un crédito, ¿vale? En otros de los casos no necesitáis, pero sin embargo igual vais a estar adquiriendo un vehículo. Ya sea camioneta, ya sea camión, ya sea coche, lo que quiera que sea, lo vais a estar adquiriendo para esa vuestra empresa. Pero semana formidable. Tauro en el amor. Algunos de vosotros habéis estado cortando ya con esa persona que estabais o estáis a punto de hacerlo. Esa persona aquí se ha estado distanciando de ti prácticamente sin darte explicaciones de ningún tipo, Tauro. O a ti te ha hecho alguna de las suyas, ha procedido de una manera que no te ha gustado, te sientes muy decepcionado o decepcionada, Tauro, y optas o vas a optar por dejar atrás a esta persona. Dicen que esto no es nuevo, ¿eh? Dicen que esto ya se viene dando desde el pasado, desde hace un tiempo para acá. Pero os llega a mis Tauros solos y solas, incluso a Tauro de este grupo que os vais a quedar libres, os llega una persona que es vuestra pareja por destino, con muchas energías de agua, Cáncer, Piscis, Escorpio, ascendente. Viene para quedarse en tu vida, llegaréis a convivencia o a casamiento con esta persona y a tener descendencia quienes estéis en edad de ello. Viene también una persona de signo de tierra, nuevo, nueva, como tú, a tu vida sentimental, Tauro, para los solos y solas, Tauro, Virgo, Capricornio, ascendente. Es una persona muy recta, ¿no? Recta me refiero, es una persona muy buena persona, pero no le gustan las tonterías, no le gusta, por ejemplo, os pongo un ejemplo, ¿no? De estas personas que a lo mejor nos gastan una broma queriéndose hacer los graciosos, ¿no? Y son bromas a lo mejor que hieren, ¿no? Que hacen daño. No, no, no. Esta persona es una persona muy cabal, muy medida, muy medido, o sea, chico, chica, es indiferente, estamos hablando de energías. Es alguien, no para todos de vosotros ni de vosotras, sino para algunos o algunas, que tiene su propia empresa. O en la empresa para la que trabaja dirige, ¿vale? Dirige porque tiene un puesto de trabajo de dirigir. Y es una persona, ya digo, con una gran personalidad, pero una persona además muy medido, muy medida, una persona muy justa. No le gustan las injusticias, ni ante él o ante ella, ni ante nadie. Defiende por justicia todo lo que tenga que defender. Sí. Viene para quedarse en tu vida. Bueno, el pasado toca tu puerta, Tauro. El pasado toca tu puerta. Dicen aquí que es una persona con muchas energías de tierra, como tú, pero también de aire. Puede ser tierra con ascendente en aire o viceversa, independientemente que tenga a lo mejor otro signo y tenga muchas energías en tierra o en aire. Eso es indiferente, ¿vale? Viene esta persona, se viene comunicando en algunos de los casos, en otros de los casos, viene a tu encuentro de manera física, de manera presencial o a tu casa o a tu trabajo, donde sepa que tú paras.
lo que te viene entregando estabilidad y amor. Nunca, jamás y nunca se ha desenamorado de ti. No te puedes sacar de su cabeza. Vives las 24/7 en su cabeza, Tauro. Ya que tú quieras admitir a esta energía en tu vida o no, viene con un cambio, te viene ofreciendo un cambio. Nada que ver con lo poco que te pudo ofrecer en el pasado, nada, nada que ver. Aquí en algunos de los casos esta persona tenía pareja, lo supieras tú o no. Incluso descendencia en algunos de los casos. Esta persona, no por ti ni por nada, ha sido por situaciones de ellos, ha cortado. Y esta persona viene a tu vida de nuevo. Sí. Lo que tiene es un gran sufrimiento, impotencia, pensando en que tú le vayas a dar el no. Aquí, para otro grupo de mis Tauro, alguien te alejó a esta persona con brujería. Una persona que tú se lo presentaste a esta persona, pues puedo ser aquí una amistad tuya, le encantó, hizo por todos los medios de tratar de llevarse a tu persona a su terreno. En algunos casos lo ha conseguido, no en todos, en otros casos no, pero a ti te lo alejó con brujería, ¿vale? Entonces, esta persona ahora está empezando a pagar un karma muy duro por todo ese daño que a ti te ha hecho, ¿vale? Veo una mujer para gran parte de vosotros con energías de aire o con energías de fuego, ¿vale? O Aries, Leo, Sagitario, o Géminis, Libra o Acuario, ¿vale? Entonces es lo que me están indicando. Vienen aumentos para las finanzas y la economía de mis queridísimos Tauro. Una situación que estaba muy parada, de un dinero que tú tienes que recibir, se pone en movimiento. Tendréis noticias semana entrante algunos de mis Tauro. Para algunos tiene que ver con situación laboral este dinero, para otros tiene que ver con una expareja que te lo debe, y para otros tiene que ver con una herencia, y para otros tiene que ver con un dinero que tú prestaste y te lo van a estar devolviendo, ¿vale, Tauro? Algunos tenéis, algunas, un juicio pendiente, donde hay situación de dinero también. Eso te ha acarreado grandes sufrimientos, grandes preocupaciones. Gran parte de vosotros lo vais a estar ganando. Ahora el derrotado o la derrotada va a ser esa persona, no vas a ser tú, ¿vale? Bien, mis Tauro, vamos ahora con nuestro arcángel, vuestro arcángel, mejor dicho. Para Tauro, Sol, Luna, Venus o ascendente, ¿qué arcángel será el arcángel que estará protegiendo a Tauro semana entrante? Para Tauro. Bueno, sacamos uno al azar. Y es nuestro maravilloso San Miguel Arcángel. Aquí lo tenéis, el Rey de Miguel. ¿Qué te dice, Tauro? La sabiduría y la objetividad son importantes ahora en tu vida. Debes de mantener la integridad. Llega una situación o hay una situación en el momento presente que demanda de un diálogo honesto y abierto. Aquí te dice Miguel que trates de llegar a un acuerdo. Que seas más objetivo o objetiva, Tauro, y trates de llegar a ese acuerdo. Porque te va a convenir, porque vas a salir ganando más. Que si por no llegar ahora a un acuerdo, vas a tener que esperar. Siento que tiene que ver para muchos de vosotros con un acuerdo de un dinero. Y si por tú a lo mejor quieres recibir más, pero a lo mejor te vas a tirar meses o un año esperando ese dinero, cuando a lo mejor va a ser una cuantía más, que en realidad lo que te quiere decir Miguel no te va a merecer a lo mejor ni la pena, ¿no? Entonces es lo que te dice. Que seas más objetivo, que llegues a ese acuerdo objetivo, valga la redundancia, nunca mejor dicho, y tomes esa decisión, porque va a ser por tu bien. Ya sabéis, Miguel, velita azul, celeste o velita blanca, que sustituye a todos los colores. Vamos con este fantástico y sabio oráculo para Tauro. A ver qué tienen tus guías espirituales, Tauro, tus ancestros y el universo para ti, para Tauro. ¿Qué tienen que comunicar guías espirituales, ancestros y el universo para Tauro? ¿Qué tiene Tauro que saber? La primera que se nos voltea, el amor. Semana con muchísimo amor, tanto quienes estéis en relaciones de pareja como quienes estáis a punto de que entre una nueva persona en tu vida o ya ha podido entrar. Semana donde va a reinar el amor. El amor y la armonía perfecta en esa situación, en esa bonita relación que veo que es algo que va a perdurar en el tiempo. Amistad.
se retoma, se recupera una amistad, algunos de mis Tauro, una amistad que fue y sigue siendo leal para ti, tengas o no tengas a día de hoy contacto con esa persona. También dicen que llegan nuevas amistades, dicen que viene una persona pidiéndote perdón. En algunos de los casos es una amistad, en otros de los casos es un amor. Te viene mucha paz, vais a sentir una paz interior y a vuestro alrededor, fuera de lo común, y gran felicidad, felicidad en todos los ámbitos de tu vida, Tauro. Muchísima fuerza que te van a estar aportando tus guías y tus ancestros. Estas dos quieren salir y las sacamos. Llega para ti ese periodo de gran prosperidad en las finanzas, en lo laboral, y tus poderes psíquicos van a ir en crecimiento, Tauro, y esa apertura de tu tercer ojo va a ir en crecimiento también, con lo cual vais a estar súper receptivos, mis Tauro receptivas, intuyendo muchísimo y recibiendo también, tal vez en muchos de los casos, mensajes revelatorios en sueños a través de tus guías espirituales, de los ángeles, de tus ancestros, donde te van a estar dando esa orientación y en otros casos señales a nivel diurno por el día. Vamos a ver con mis Tauro qué quieren saber, con qué signos del zodíaco tendrá Tauro mayor compatibilidad semana entrante para Tauro. Con hombre signo de Libra, porque se nos volteó. Tanto en lo profesional como en las amistades, como en el amor. Con hombre también signo de Acuario. Con mujer signo de Piscis. Con hombre signo de Cáncer. Con mujer signo de Aries. Con mujer Leo, sacamos uno más. Con mujer Escorpio. Y en las energías del corte tenemos hombre Capricornio. Bien, Tauro, nos retiréis, mis amores. Pasamos ahora a daros esos numeritos de la suerte. Comienzo por ese décimo de lotería, Tauro, para quienes estéis en países que lo podáis adquirir para Tauro, Sol, Luna, Venus o Ascendente. Tres más. Y uno más. Muy bien, Tauro, es el número 81.199. El número 18 te estará dando buenísima suerte. También el número 21, el número 23 y el número 20. Y el número 17. Estaréis vibrando altísimo con el 777, con el 222, con el 1111, por si queréis miraros esos numeritos en Google, para que sepáis qué mensajes tienen para vosotros. Bien, mis queridísimos Tauro, paso ya a sacar esas letritas al azar de nuestro saquito mágico de las letras para poderte sacar esas tres letritas que serán iniciales de nombre o apellidos de tu persona o personas de interés en el amor, letra X, letra U, sea que ya estén estas personas en tu vida o que estén a punto de entrar en ella. A ver, la letra M y la letra H. Letra X, perdón, letra U, letra M y letra H. O alguien que tal vez tú le encantes, conozcas a esta persona o no y te piense muchísimo. Tauro, llegamos al final de vuestro vídeo, mis amores. Gracias de nuevo por vuestro cariño. Si os ha gustado el vídeo, yo os invito a que me regaléis ese like, ese me gusta, esa manita para arriba y a que lo compartáis. Yo os deseo una semana fantástica y maravillosa y os mando besitos, mucha luz y bendiciones. Chao.